Vámonos primero con la información extraoficial. Hay ocasiones en las cuales llegan cosas que no están del todo corroboradas. Igual las planteamos, hacemos la acotación al público. Pero en esta vuelta, para entrar de inmediato con la reflexión, porque en verdad que estoy ansioso y la materia prima de esta plataforma es el análisis. Miren, es cierto. No se trata ya de un tema de sugerencias al presidente. La solución al tema, que gracias a Dios no será una respuesta en la línea de la confrontación, en un capítulo anterior, precisamente en Impolíticamente Correcto, explicamos a razón de que no es ganancia de ninguna manera un conflicto con el vecino y por qué razón es algo que tenemos que eludir a toda costa. Ahora bien, la información es la siguiente. La solución técnica va sí o sí. El gobierno dominicano, y aquí voy con las primicias, a pesar de todos los intentos que está haciendo, a pesar de que el presidente va a la ONU, y esto no se trata de un viaje representativo, amén de que la ONU haga absolutamente nada, al menos queda el registro histórico. Al menos queda un hecho sobre el cual República Dominicana pueda justificar acciones ulteriores. Recuerden lo que he dicho en ocasiones pasadas, que el ser humano opera sobre la base de los relatos. Eso opera para los individuos, opera para las naciones, opera para los organismos supranacionales. Entonces, lo primero es, va sí o sí la solución técnica y o profesional, porque en su foro interno, aunque no lo diga, el gobierno no espera que el vecino le ponga un stop a la obra como tal. Es decir, el primero en ser consciente de que el gobierno del vecino país no va a tomar en cuenta la palabra del mandatario Luis Abinader es el propio Palacio con Luis Abinader a la cabeza. Por lo tanto, están preparando su solución, están preparando su respuesta y reitero que no va a ser una respuesta en el plano de la confrontación físico-militar. Será una respuesta técnico-profesional. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de lo que planteó Osiris de León, pero que antes ya se estaba planteando por lo bajito, como se dice, la construcción de toda una estructura que, entre otras cosas, garantice suplir el agua a los agricultores dominicanos. Con toda seguridad se descarta que el uso de esa agua sea unilateral. No es verdad que República Dominicana se va a meter en un conflicto diplomático a ese nivel. República Dominicana lo que busca en lo adelante, o más bien el gobierno, es que se garantice el agua en la frontera para los dominicanos, amén de los vecinos. Ahora, República Dominicana a este segundo, y en esto tiene razón, no tiene garantía alguna de que con eso que se está haciendo de aquel lado, el agua quede también disponible para República Dominicana, porque es muy sospechoso el punto estratégico en donde se está construyendo el asunto aquel. Pero hay más cosas que comentar. Nosotros estuvimos el sábado en la frontera, nos pasamos el día allá, grabamos una serie de reportajes, vimos cosas también que no nos cuadraron. Hay cosas en las que es preferible hacer silencio, y porque revelarlo sería peor. Pero de lo que hemos, digamos, quedó por decir, bueno, pues, usted lo verá. Ahora, hay por ahí un tema de un megaproyecto en la frontera en torno a una presa. Y eso es cierto. Esa será la solución por la cual el presidente se decantará. Esa es toda la información hasta ahora. Hay una solución técnica. Va en la línea de construir una presa. Ahora bien,
aquí voy con la reflexión. Una presa. Ok, una presa. Una presa es una obra de envergadura. Es una obra que involucra millones y millones de dólares. Imaginemos Punta Catalina. Además, se trata de un río extenso, más de 50 kilómetros, 55 para ser exacto, ¿no? De los cuales República Dominicana tiene derecho de uso sobre 48, que sigue siendo grande. Los restantes son compartidos y hay una zona que es de uso exclusivo de los vecinos, nuestros queridos y valorados vecinos. Señores, que no me venga el presidente a mí con la cantaleta de que esa obra hay que dársela a Manuel Estrella. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Porque entonces, si Manuel Estrella termina siendo el gran empresario dominicano que se benefició con la construcción de esa obra, todo aquel que haya querido ver en este asunto fronterizo un conflicto fabricado tendrá un punto de referencia a favor. Sobre la base de identifica a quién beneficia el crimen y ya tendrás al culpable. Si esa obra se la dan a Manuel Estrella, todo aquel que quiera decir que eso fue una componenda del presidente Luis Abinader y Manuel Estrella para garantizar el dinero de la reelección, habrá que darle al menos el beneficio de la duda. Señores, el relajo con orden. Y para todo hay que tener forma. Para todo hay que tener delicadeza. Se arma un conflicto que va escalando y la desgracia culmina en un final feliz que beneficia a Manuel Estrella. Y se acabó la obra. Ahí acabó todo. No, así no. El país tiene que estar atento a esto. Ojo con esto. ¿A quién se le va a entregar la construcción de esa presa? No puede ser que esa presa termine siendo construida unilateralmente por el principal abanderado de la reelección. No puede ser que esta presa termine siendo construida por el empresario que en medio del rumor, oigan bien, yo no estoy diciendo que él era culpable de nada. Oiga bien el contexto. En medio del rumor de que él era el extraditado, el propio Luis Abinader va a su casa. Que solo sabe Dios lo que hablaron. Pero de ahí salió el propio presidente diciendo que le iba a dar continuidad a unas obras de ese empresario. No tenemos nada en contra de ese emprendedor, innovador, trabajador, hombre serio. Ahora, como dije ahorita, el relajo con orden. Una presa, ¡pam! Manuel Estrella. No, así no. Así no, Luis Abinader. Tú tienes que respetar a este país. ¿Qué crees que la gente es imbécil? Van a hacer una presa. Yo apoyo eso. Porque hay que garantizar el agua. Esto más claro con eso. Yo no confío en el vecino para eso. Oh, que el vecino tiene que darme agua a mí. El vecino resentido, lleno de envidia, porque no, vamos a decirlo. Aunque hay mucha gente trabajadora de aquel lado, quizás son los más. Pero hay unos cuantos
que tienen un resentimiento histórico que no los deja avanzar. Entonces, tú vienes ahora, Luis Abinader, ok, sí, yo te compro la presa, pero se la vas a dar a Manuel Estrella. No. Ahí mismo te ganas que te diga, así no. Óigamelo bien. Pero para ustedes, para los que me están viendo, mucha atención con esto. Yo apoyo la construcción de la bendita presa, porque tenemos que garantizar, ya que de aquel lado se pusieron en esa vuelta, hay que garantizar el agua. Pero el presidente no me puede decir a mí ahora que el empresario que se va a beneficiar de eso es aquel que todos en República Dominicana reconocen como el empresario del gobierno. Así no. Tú que me hablas de transparencia, de honestidad, Luis Abinader, y me vas a saltar con eso. No. A la gente atenta con esa vaina. Cualquiera menos ese. So, si eso pasa, yo mismo voy a terminar creyendo que eso fue una vuelta para justificar la construcción de esa presa y que Manuel Estrella se gane algunos 5 mil millones de pesos. Porque eso que hay en juego ahí, o sea, un proyecto de esa envergadura le dejaría de ganancia a quien se involucre, y con esto voy a ser conservador, 1,000 millones de pesos. Pero ahí fácilmente un empresario se puede meter en el bolsillo 5 mil, 10 mil millones de pesos, etc. Claro, depende del valor de la presa en cuestión en dólares, claro está. Pero con toda seguridad, eso será una obra que se va a vender por todo lo alto. Y yo la apoyo. Lo que yo no apoyo, porque no permito que me vean la cara de idiota, es que quien se beneficie de eso sea Manuel Estrella. Específicamente él, que cometió el error de permitir que todo el mundo en este país sepa que él es el empresario más comprometido con este gobierno. Independientemente de que también le aporta a Leonel, en fin, a quien él quiera. Pero Luis Abinader, así no. Respeta un poco más a este país. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50 mil. Después ahora el 1,000,000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1,000,000 de pesos con el Otodón, con el 1,000,000 de los sábados. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana, y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centric Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo,
parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.